Muy buenas tardes a todos y hemos celebrado un encuentro con el ministro responsable de la Agricultura y la Pesca de Marruecos y el sector productor de frutas y hortalizas de Marruecos, con participación del sector productor español, en el cual hemos analizado las relaciones bilaterales en nuestros dos países, el impacto de las exportaciones marroquíes a la Unión Europea y los modos y cauces por los cuales podemos establecer un diálogo constructivo para buscar las mejores relaciones y la mejor presencia en los mercados internacionales. El clima del encuentro ha sido de enorme amistad, de enorme franqueza, de diálogo y de compromiso de futuro. Y hemos acordado la puesta en marcha de varios grupos de trabajo que van a analizar los distintos aspectos de nuestras relaciones agrarias, con vistas a que en el mes de mayo, en Marruecos, podamos tener ya una primera reunión ya formal de ese comité mixto de frutas y hortalizas. El ministro marroquí hará también una breve declaración y luego podremos contestar algunas preguntas. La reunión ha sido de una gran importancia. Je pense que ça a été l'occasion pour les opérateurs de tracer la voie pour l'avenir. Aujourd'hui, il y a un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Il y a une crise économique en Europe. Et puis, il y a derrière les agriculteurs qui produisent des fruits et légumes. Nous avons expliqué à nos amis espagnols l'importance de l'agriculture au Maroc. Mais également, nous avons expliqué que pendant les 5 dernières années, il n'y a pas eu une grande évolution, même une stagnation de nos exportations sur l'Union européenne et également de la production des fruits et légumes au Maroc. Nous sommes ravis parce que les opérateurs ont décidé de créer un espace de concertation et de commencer à échanger les informations, parce qu'il y a beaucoup de désinformations autour de ce sujet, et je pense qu'ils vont avoir l'occasion, à travers des commissions, de mieux parler, de discuter et de construire le marché européen ensemble, parce que c'est un marché à construire et sur lequel la partie marocaine, dont le président de la Fédération interprofessionnelle est à ma droite, c'est un marché pour lequel le Maroc a fait beaucoup d'efforts historiquement, mais c'est un marché pour lequel aussi on travaille pour la diversification parce que nous sommes sur d'autres marchés afin de donner toute la réussite aux produits marocains de réussir sur l'ensemble de ces marchés. Yo antes de que el ministro conteste, lo traducís ahora, lo que sí quisiera decir que por parte del Reino de Marruecos se están dando todas las facilidades para que la negociación sea muy ágil. Tanto yo tengo que agradecer que el ministro marroquí y su equipo están poniendo toda la voluntad política en una rápida negociación. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à certains ou de désinformation par rapport au sujet, mais je tiens à préciser que le Maroc respecte ses engagements en matière d'exportation suite à l'accord qui a été signé. D'accord, d'ailleurs, les quantités qui ont été exportées cette année ne sont pas
supérieurs par rapport à ceux de l'année dernière qui étaient dans le même accord. Et aujourd'hui, les Marocains respectent de manière précise les accords que nous avons. Bien sûr qu'il y a de la désinformation, bien sûr qu'il y a de la compréhension. Et c'est d'ailleurs l'objectif de cette rencontre, c'est de comment mettre les opérateurs ensemble afin qu'ils puissent mieux s'entendre, afin de se comprendre et essayer, si problème il y a, de les régler à l'avenir. Et je remercie à cette occasion mon ami, monsieur le ministre espagnol, d'avoir contribué réellement à faire réussir cette réunion. En ce qui concerne la pêche, les discussions continuent. Nous avons un round de négociation le 20 décembre. Nous souhaitons que ces rounds s'accélèrent à l'avenir pour pouvoir satisfaire la demande européenne en matière d'accord de pêche. Donc, de notre part, le Maroc est prêt à accélérer le processus. En primer lugar, hoy estaban aquí los representantes de probablemente la mayoría de los agricultores y sobre todo los que realmente producen. Estaba la Federación FEPES, los exportadores de productos de frutas y hortalizas, estaba Asaja, estaba la UPA, estaban las cooperativas españolas, es decir, aquí estaba la producción española toda. Estaba protestando una organización agraria que se ha posicionado contra que exista diálogo con el Reino de Marruecos. Y yo... Hoy estaban aquí todos los que quieren diálogo para construir el futuro. Los que no quieren diálogo siempre tienen la pancarta, pero las pancartas nunca han resuelto ningún problema. Y por lo tanto, hoy, desde el diálogo, queremos construir el futuro. Y lo que yo puedo decir es que todos los que de verdad se la juegan, los agricultores, los productores, están de acuerdo en sentarse a unas mesas para analizar la situación en los mercados, la evolución de los precios, el respeto de los contingentes, el que los precios de entrada se cumplan y, en definitiva, tratar de buscar que no haya perjuicios para ninguno de los dos sectores. A Marruecos le interesan precios altos en los mercados europeos y a los españoles nos interesan precios altos en los mercados europeos. Si podemos trabajar juntos para conquistar los mercados europeos y tener precios altos, ese es un objetivo que puede unir a todo el mundo. Y para eso estamos aquí. Porque yo puedo hacer muchas cosas, pero la mejor cosa que puedo hacer es la que hicimos con Francia en su momento. Montar un comité mixto cuando estábamos enfrentados a muerte productores españoles y franceses, y hoy nuestras relaciones con Francia en materia de frutas y hortalizas son espléndidas, tan espléndidas que Italia se ha sumado a nuestro modelo de gestión de los mercados. Tanto queremos imitar modelos de éxito. Lo hemos hecho con Francia, somos capaces de hacerlo con Marruecos. Y los que quieren estar solo en las pancartas, en la protesta, en bloquear iniciativas, pues que sigan por ese camino. Los que quieren construir, que se sienten a la mesa de negociación. Pero los problemas, en mi larga experiencia en la Unión Europea y en la política española, se resuelven en las mesas de negociación.